Claro que Gracias sí. por esta ventanita informativa porque tenemos muchas preguntas el día de hoy relacionadas con las visas P. Quisiera que nos hablara un poco de esa definición. ¿Qué significa la visa P1, P2, P3? ¿Quiénes pueden optar por estas visas? Bueno, mira, la visa P está diseñada para básicamente dos grupos de individuos, ¿verdad? Atletas que vienen a una competencia aquí en Estados Unidos o grupos culturales que vienen a dar una presentación o serie de presentaciones o van a trabajar para una institución donde van a exponer una demostración bien particular del tipo de arte o expresión artística de esta agrupación. Entonces, son dos grupos, dos visas, que es una visa con una sola letra, pero que abarca dos grupos de individuos, atletas y grupos culturales que vienen a mostrar su expresión artística única para los Estados Unidos. Ahora, doctor, si yo estoy dentro de esa categoría, por ejemplo, ¿cómo saber si me conviene más una visa P o una visa de talento? Claro, porque va a depender de la distinción que tú tengas, ¿verdad? No es lo mismo que tú vengas invitada. Vamos a suponer que eres Ah, una claro. jugadora de tenis y vienes invitada a En un jugar el torneo. match en un torneo. No tienes visa, tienes que obtener una visa de deportista, de atleta, para poder venir y jugar en ese match aquí en los Estados Unidos. O vamos a suponer que tú vienes con tu entrenador también. Entonces, bueno, mira, yo quiero ir a jugar en el abierto de aquí de Nueva York, okay, de Estados Unidos, abierto de Sí. tenis, pero yo necesito llevar a mi equipo también de entrenamiento, mi entrenador, mi masajista, mi nutricionista, todo este tren de profesionales que apoyan al atleta. Entonces estas personas también tienen que solicitar una visa P. Doctor, ¿y para este tipo de visa la persona necesita un patrocinante o la propia invitación del gobierno de los Estados Unidos para participar en un evento deportivo es suficiente? Generalmente hace falta un patrocinante. No tiene que ser el gobierno de los Estados Unidos, tiene que ser, por ejemplo, la asociación que está invitando a la persona a participar, una empresa, un sponsor que se está encargando de lo que serían los gastos de esta persona aquí en Estados Unidos. Ya entiendo. Doctor, y por ejemplo, ¿qué tipo de requisitos necesitan los atletas, los artistas que aspiran por este tipo de visa? Bueno, generalmente la invitación o un itinerario que vienen a los eventos que vienen a participar, lo que es el récord de atlético de esta persona, porque esta persona está viniendo a Estados Unidos, el récord de que la persona pues se ha destacado dentro de su área, ¿verdad? No necesita haber ganado premios, sino que sea una persona que ha competido, que está ahí fuera en el mundo atlético, ¿ok? Y para las personas que vienen de apoyo, pues evidencia de que estas personas vienen a apoyar a este individuo. ¿Y el tiempo de aprobación de esta visa es temporal? Es una visa temporal, generalmente te la pueden dar por 3 años, ¿ok? O un año, para el evento o los eventos que tú vengas a participar. Y por ejemplo, para la visa, la P3, que entiendo que es visa de no inmigrante, ¿qué tiene que hacer la persona para poder calificar, doctor? Dame un segundito que ya te voy a buscar los requisitos. Me dijiste la Claro. P3, ¿verdad? Porque Sí, son tantas letras y es que tantas. esto parece como una saga, la PP1, P2, P3. Ajá. Entonces, sí, la P3 es la visa que tenemos para artistas, ¿ok? Que vienen, o Okay. grupo artístico que vienen a desarrollar o a presentar esa expresión artística única del país de origen, de la zona donde la persona vive. Bueno, lo que hay que demostrar es que vienen a enseñar, a manifestar para que las personas puedan entender y puedan ver aquí en Estados Unidos esa expresión artística, ¿ok? Única que no se ve en otras partes del mundo, ¿ok? Entonces, por ejemplo,
tenemos una danza folclórica, por ejemplo, de los Diablos de Yare. Entonces queremos traer a este grupo para que haga una gira, ¿verdad?, en Estados Unidos, y entonces las personas acá entiendan de qué se trata la danza de los Diablos de Yare. Entonces eso sería una manera, que una razón para solicitar una visa P3. O el tamunangue, los tambores, el El estado Lara. ¿Ha tamuná, tenido esa experiencia, doctor, con algunas solicitudes para este tipo de visas de venezolanos? bueno, no precisamente con el tamunangue, pero sí hemos tenido visas P3 para personas que han venido a exponer cierto tipo de arte relacionado con luces, con juego de luces, instalaciones, ¿cómo fue que se llamó? Fue una instalación luminaria donde la persona venía, tenía un arte bastante especial desarrollado con juego de luces. Entonces, por medio de este vía bastante único, se logró conseguir una visa P3. También hemos trabajado en danzas, pero no el tamunangue o los Diablos de Yare. Pero sí calificarían para este tipo de danza, también calificarían claramente para una visa P3. Qué interesante porque trascendemos el territorio nuestro para poderle decir al mundo, miren, conozcan lo que nosotros tenemos, que también puede ser valorado como un talento. Qué bueno este tipo de visas, doctor. Me contenta mucho. Correcto. No, sí, son visas que generalmente las aprueban sin mucho problema, siempre y cuando pues se demuestre que la intención es que este grupo artístico, este artística, viene a los Estados Unidos a demostrar ese arte único, peculiar, Así es. que existe en ese país. Doctor, me gustaría que conversáramos un poco sobre la visa O3 para dependientes de titulares de visas O1 y O2. Quisiera que habláramos un poco acerca de las diferencias en estas visas. Bueno, lo que pasa con la visa O3, ¿verdad? Es que cuando tú vienes con tu cónyuge, con tus hijos, pues obviamente ellos necesitan un estatus migratorio similar al que el titular de la visa O1 tiene, ¿ok? Entonces, esa es la visa que abarca, pues, o que se otorga a familiares inmediatos. El único problema con esta visa es que no permite que el cónyuge pueda trabajar. Okay, permite que el cónyuge esté aquí en Estados Unidos, los hijos estén aquí en Estados Unidos estudiando, haciendo cursos, pero no pueden emplearse. Entonces, claro, para una familia que ya tiene tiempo establecido o viviendo aquí en Estados Unidos bajo esa categoría, pues llega un momento en que empieza a ser un poco molestoso esa falta de autorización de empleo, especialmente para el cónyuge que llega un momento en que está fastidiado, fastidiada de hacer todos los cursos habidos y por haber, pero no puede trabajar. Y que este es un país de dos, doctor. Vamos a estar claros, aquí las cuentas no esperan y para una sola persona mantener todos los gastos es difícil. Sí, y cada vez es así. Es un país donde se necesitan dos ingresos para vivir cómodamente. Doctor, y mientras que llega, por ejemplo, la respuesta a la aprobación de esa visa O1, ¿los niños pueden estudiar? ¿Siempre ha estado garantizado el estudio para ellos, aun y cuando se esté en un proceso migratorio? Bueno, en teoría tú no puedes asistir a una escuela con el debido visado, ¿verdad? No debería ocurrir porque entonces estarías en violación del estatus migratorio que tú tienes en ese momento. Vamos a suponer que entraste con una visa B de turista y estás haciendo la transición para una visa O, tú y tu grupo familiar. Entonces, hasta que no aprueben la visa, ni el titular puede trabajar, ni las otras personas deberían ir a la escuela. Ya entiendo. Claro, porque le dices al gobierno que tienes una intención de quedarte en este país aun y cuando no te han aprobado el proceso. No solamente eso, sino que también tú estás todavía bajo un estatus, que sería el estatus Claro, de turista, de que tiene turista. muchas restricciones. Entonces, no se te puede otorgar un cambio de estatus si tú has violado los términos de tu estatus actual. Ahora, doctor, pasando a otro punto, ¿cuál ha sido su experiencia con las visas por matrimonio? Porque tenemos testimonios de algunos televidentes que dicen que les han negado la visa
por matrimonio y ellos quieren conocer cuáles son las razones más comunes. Bueno, mira, esto ocurre mucho y por eso siempre recomendamos el consultar con un abogado, no solamente con casos de matrimonio, visas de deportistas, visas artísticas. Siempre esto hay que ponerlo en manos de un abogado porque la inmigración aplica la ley y no determina si usted la conoce o no la conoce. Ellos simplemente se guían por los parámetros legales y si usted no los cumple, pues vienen los rechazos. Si usted no tiene, si la pareja no tiene evidencia de que es un matrimonio de buena fe, entonces probablemente esa visa, esa solicitud va a ser rechazada, esa aplicación. A veces inmigración le puede dar un segundo chance, ¿verdad? Para que complemente su expediente. Muchas personas se casan y creen que con el hecho de que se casaron y ya el acta de matrimonio y las fotos de la boda es suficiente para convencer a inmigración de que es un matrimonio de buena fe. La ley requiere demostrar que es un matrimonio de buena fe con intenciones de construir una vida en conjunto, ¿ok? Entonces, las fotos del matrimonio, la invitación, ok, todo eso es muy bonito, pero eso no demuestra que han tomado o han seguido, ¿verdad? En seguir en pasos adicionales, han tomado pasos adicionales para llevar a cabo este plan de construir una vida en conjunto. ¿Cuáles son esos pasos? Abrir una cuenta bancaria conjunta, comprar una vivienda o alquilar una vivienda a nombre de los dos, declarar impuestos conjuntamente. Muchas personas cuando van a la oficina porque quieren que les revise la documentación, entonces veo que las declaraciones de impuestos están hechas separadas. Y yo, bueno, ¿pero qué pasó acá? Ah, no, que el contador nos dijo que era mejor así. No, pero es que tú estás en un proceso migratorio, tú tienes que hacer las cosas de otra manera. Toda esa cantidad de detalles y acciones y pasos que uno toma cuando se casa con alguien, ¿verdad? Mira, mi esposa no puede salir embarazada, vamos a ir a una clínica de fertilidad, todo eso se toma en cuenta. Doctor, incluso me han comentado que hacen visitas aleatorias para ver la veracidad de esta unión. ¿Esto es cierto? Algunas jurisdicciones hacen eso, claro que sí. Depende mucho de dónde la pareja viva, y también depende de cómo te va en la entrevista. Inmigración, los oficiales de inmigración se toman este trabajo muy en serio. Si en la primera entrevista, generalmente la última, la política más reciente de esta administración es no hacer entrevistas siempre y cuando el expediente esté completo. Entonces ahora, en vez uno de mandar la aplicación sencilla con pocas pruebas, ahora uno está pidiendo más evidencias porque el gobierno está implementando estas nuevas medidas de no entrevista si el expediente está completo. Si el expediente no Perfecto. está completo, entonces viene la entrevista. Ahí es importantísimo entonces la asesoría del abogado para blindar todo el proceso y que no sea necesario ir a la entrevista. Correcto, correcto. Entonces, claro, va a demorar un poco más el proceso porque no es lo mismo mandar una aplicación con algunas evidencias. Ha mandado una aplicación, bueno, mira, ¿cuántos estados de cuenta ya tienen reunidos? Ya tienen el seguro de salud, el seguro de vida, ya consiguieron el contrato de arrendamiento en nombre de los dos. Todo eso, pues, va a llevar un tiempo adicional para recabar. Qué bien. Pero sí, hacen visitas y son sorpresas, no te avisan. Y bueno, hay sorpresas en esas visitas también. De parte y parte. Doctor, De parte y empiezan a parte. llegar las preguntas de los televidentes. Nos dicen así, tengo la visa de turista y fui a los Estados Unidos por 2 meses, regresé, pero en ese tiempo me enamoré y quiero regresar para casarme con mi novio, que es ciudadano americano. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Ok, bueno, mira, hay varias formas, pero la manera más directa que yo te recomendaría como abogado, ¿verdad? Es si ya quieres casarte, entonces espera unos meses más y ingresar a Estados Unidos como turista y luego de 90 días de estar acá, te casas e inicias todo el proceso de ajuste de estatus. Una segunda opción es
que él te pida como novia, ¿verdad? Como novio, y es un proceso más largo que se puede demorar muchos meses, 12 meses aproximadamente, y luego tú eventualmente entras a Estados Unidos como novia o novio para casarte con esta persona. ¿Qué pasa si la persona no se casa en esos 3 meses o 90 Esos días, 90 doctor? días. Ajá. Bueno, la persona debería abandonar el país y si no lo hace, queda fuera de estatus. Y si se casa con otra persona, no va a poder ajustar estatus porque esa visa era exclusivamente para casarse con la persona que le siguió de sponsor. Ya entiendo. O sea que no pueden dejar pasar esos 3 meses. Es fundamental hacerlo en el tiempo correcto. Correcto. Ok, doctor, me dicen así, mi esposo se fue a los Estados Unidos hace 3 meses, ahora quiere divorciarse, tenemos 20 años de casado, él se quiere casar allá, ¿qué beneficios puedo tener yo ahora a la hora que nos divorciemos? Estoy en Guatemala y él en Estados Unidos. Tenemos 3 hijos, dos aún son menores. ¿Qué tipo de beneficios migratorios Sea, puede sí, tener una vez ella? que ellos se divorcien, ¿cuál es el compromiso desde el punto de vista, me imagino, de manutención? Debe establecer su esposo con ella. Bueno, sí, depende de dónde se divorcien. Entonces va a ser la ley del tribunal donde se divorcien. Y allí, pues, ese tribunal establecerá los términos de la manutención tanto de la esposa como de los niños, ¿ok? Entonces, si, por ejemplo, se van a divorciar aquí en se van a divorciar en Nueva York, la persona, pues, va a tener que notificar al esposo que vive en el extranjero, la esposa, y van a tener que llegar a un acuerdo de manutención porque la corte así se lo va a exigir. Si se divorcian estando él aquí y ella en Guatemala, ¿ella tiene que venir acá a firmar o se puede hacer hacia distancia? Se pudiese hacer a distancia. Se pudiese hacer a Ok, distancia. perfecto. Doctor, avanzamos. Nos dicen así, estoy esperando la confirmación de mi patrocinio. Mi sponsor en la solicitud puso que yo estoy soltera, pero yo tengo fecha de boda para la semana próxima y luego de 4 años de relación con mi novio. ¿Puedo casarme? ¿Cómo influye esto en el proceso? ¿Pueden negarme o devolverme esta solicitud? Dice que debe hacer en UCIS, que si pone casada, que cuál es la solución. Me imagino que estamos hablando del parol humanitario, ¿correcto? O algún tipo de aplicación. Bueno, No, algo que no lo especificó, doctor, pero no ella quiere saber especificó, si claro. puso un dato en cuanto al estatus en esta solicitud y luego cambia. Ok. Ya va, comentó una llamada, perdón, dependería en qué estatus se encuentra esa aplicación, ¿verdad? Y qué tipo de aplicación tenemos, porque todo eso tiene implicaciones, ¿verdad? Si estamos hablando, por ejemplo, una persona que la están sirviendo de sponsor, porque eso fue lo que dijo mi Sí, patrocinante, ¿no? correcto. Para una visa O, ¿verdad? O una visa P, entonces. Si no indica que está casada, si el patrocinante no indicó en la planilla que esa persona está casada, entonces no se le va a poder emitir una visa P, una visa O, una visa H1B, la visa que corresponda para que el cónyuge y los hijos puedan venir. ¿Okay? Entonces hace falta aclarar esa petición, o probablemente habrá que no desestimar esa petición e introducir una nueva, ya que los cambios son bastante considerables, ¿no? Tenemos una persona casada Claro. ahora y entonces el cónyuge va a venir. Es algo que hay que estudiar con detalle, ¿verdad? Ver si se puede hacer un cambio directamente con inmigración. Generalmente los cambios es porque hubo un error tipográfico, algo, tú sabes, la fecha de nacimiento Sí. está mal escrita. Pero ya que estamos hablando de un cambio completamente en el estatus civil de la persona. Sí, entiendo. Entonces, es algo que hay que estudiar con mayor profundidad. Doctor, nos dicen así, yo entré hace 9 años a este país, entré siendo soltero. Mi esposo es ciudadana y es militar activa y tenemos una bebé de 1 año. Solicitamos en mayo del 2021 por matrimonio I-765, I-130 y 485 al mismo tiempo.
Usted sabrá lo que significa. Luego puse huellas en agosto y en noviembre del 2021 me rechazaron por pruebas y necesitaban I-864. Metimos la moción y enviamos los documentos en diciembre del 2022, pero en febrero del 2022 aprobaron la moción. En abril me autorizaron el permiso de trabajo y en julio aprobaron la I-130, pero desde esa fecha, doctor, no recibimos nada más y estoy preocupado porque no sé qué hacer. Hemos pagado ya al abogado, ayúdeme, ¿qué hago? Ok. Bueno, mira, obviamente que el proceso empezó mal, ¿verdad? Porque no introdujeron una affidavit of support, que es el I-864. Entonces, probablemente te negaron la aplicación I-485 o te querían negar la aplicación I-485. Bueno, no, te la negaron porque apelaste, I-485. Por no demostrar que no ibas a hacer una carga pública porque no introdujiste el affidavit of support. Entonces, el caso fue reabierto, por lo que veo, porque ya tienes permiso de trabajo, ya te lo aprobaron. Entonces, eso quiere decir que tu ajuste de estatus fue reabierto, pero lamentablemente estás ahora en la espera de que o te lo aprueben o te llamen para una entrevista. Los tiempos de espera están muy largos, ¿ok? Como este caso creo que fue en el 2021, justo después de la pandemia, creo que dijo el amigo, ¿no? Entonces, habría que ver si ese caso se puede abrir una queja, no se puede abrir una queja. Yo le recomendaría al amigo también que su esposo contacte al representante en el Congreso, ¿ok? En el Congreso Federal, que esta es una ayuda valiosa para que a ver si puede por medio de esta vía mover su caso. Perfecto, doctor. Gracias por todas estas recomendaciones y por esta ventanita informativa. Como siempre lo digo, que usted se toma este tiempo para transmitir su conocimiento, su información a tantas personas que nos escriben, principalmente desde Venezuela, con todas estas dudas en materia de inmigración. Feliz día, doctor. Que tenga una gran semana. Gracias, Mario, y gracias. Gracias por esta ventanita. Gracias por tomar gentilmente las preguntas de las personas. Sabemos que pues hay muchas preguntas, pero no el tiempo es corto. Y bueno, la semana que viene estaremos por aquí nuevamente. Vayan formulándolas, que con gusto nosotros pues se las estaremos respondiendo. Así es, además ahí tiene el número de contacto del doctor si quieren entrar en detalle con su caso para tener una asesoría mucho más integral. Gracias, doctor, feliz día, un abrazo. Feliz día, hasta luego. Era el doctor Guillermo Olivos hablándonos sobre todas estas opciones que tenemos en materia de inmigración.